Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí, Hugo. Ya estamos eh, transmitiendo de nuevo eh, con nuestro programa de radio y recibiendo invitados, nuevos invitados, nuevas aventuras. Hemos estado unos días. En cierto modo desconectados, donde habéis podido disfrutar de documentales, para que vayáis viendo, bueno, pues eh, hemos dado más bien unas pinceladas de los nuevos proyectos que os vais a encontrar, cómo puedan ser viajes e incluso documentales donde vamos a tratar eh, el misterio, la parapsicología, bueno, los estados de conciencia y muchos temas más. Hoy... Empezamos de nuevo este recorrido en Mente Psíquica Radio con una invitada. Aunque siempre decimos a los invitados que son especiales porque todas las personas son especiales, pero ella, además de ser especial, es mágica. Es una persona que, que no solo tiene un gran conocimiento necesario, muy necesario, además eh, con la situación en la que nos encontramos. Es una persona que. Que es trabajadora, una persona que organiza proyectos increíbles y queremos seguir conociéndola. Ella es Liliana Celli. Liliana Celli estuvo en el primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Por supuesto que nos va a acompañar en todos los congresos que, que vayamos realizando, tanto online como presenciales. Liliana Celli eh, bueno, voy a resumir eh, todos sus datos, que son muchos porque ya la conocéis, pero para que nos sintonicemos y que canalicemos la sensación de su voz y su experiencia, empieza a comentaros, a contaros que, bueno, ella es un canal directo de conexiones de los seres elementales en la naturaleza. Es chamana, investigadora del fenómeno elemental, duendes, gnomos, hadas, entre, entre otros y bueno además de empezar desde edad temprana eh, con el contacto con el mundo invisible mundo espiritual conexiones que ya sabéis eh, bueno que nosotros trabajamos también a través de la mediunidad ella trata temas de parapsicología clínica radiestesia cámara Kirlian las ciencias ocultas trabaja eh, el tarot eh, astrología bueno eh, Liliana Cheli es un libro un libro para mí también antiguo ancestral, ¿no? Con esos conocimientos que llevamos, eh, gracias a las raíces, gracias a, a los frutos de Madre Tierra. Liliana Chely hoy nos va a hablar de un tema muy curioso: que son las celebridades del mundo elemental. Sí, celebridades. Bueno, hay famosos en el mundo elemental. Esto es digno de escuchar, y además, divertido, muy bonito, y datos muy curiosos que tenéis que tener en cuenta cuando empecéis a realizar nuestras preguntas. Tenéis disponible un chat donde podéis preguntar, nosotros iremos eh, hablando con Liliana y bueno, vamos a descubrir con ella este maravilloso mundo o bueno, seguir conociéndolo, ¿verdad, Hugo? Liliana Cheli, buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Merce. Buenas noches, Hugo. Y buenas tardes aquí en Argentina. Sí, cierto, disculpad, es que estoy todavía en sintonía con Argentina y otros países. Es verdad que estamos en diferentes, en diferentes horas. Bueno, Liliana, eh, yo creo que, que todos los datos que nos vas a ir dando, que ahora Hugo nos informará de los programas que vas a estar con nosotros, porque ya tienes un apartado con nosotros fijo. Eh, cada X tiempo, luego ya Hugo eh, extiende la información, amplía la información para que lo tengáis en cuenta. Y vamos a caminar hoy con famosos, con duendes famosos, pero empezamos con la pregunta esencial, principal, para que la gente lo entienda. ¿Qué son los duendes, Liliana? ¿Qué son los duendes, Merce? Siempre, así el, como, como el público se va renovando, es la pregunta... Eh, de siempre, los duendes son esas personitas mágicas, esos cuidadores, esos ángeles ecológicos, como muchas veces yo los denomino, para que se pueda comprender bien. Hay veces que mucha gente los denomina de otra manera, pero porque no tienen conocimiento a ellos. Son esos seres que nos van a ayudar acá en la Tierra, que van a estar presentes, que van a limpiar nuestras auras a modo de un remolino, que nos van a cuidar de celos, de envidia. De traiciones, y que es tan fácil contactar lo que el humano tiene que empezar a aprender a contactarse con ellos. Es una cadena tan larga del cielo a la tierra que terminan los duendes y empieza por el Supremo. Y es la herramienta que les vamos a dar a los ángeles, a los arcángeles, para que nos ayude y ese pedido llegue más rápido Merce aquí. Eh, Liliana, por lo que veo, hay como clases sociales dentro de los duendes. Los hay más famosos, los hay menos famosos. Si te parece, vamos a, vamos a empezar a ver esos duendes que son famosos dentro, de, dentro del mundo elemental. ¿Por cuál podríamos empezar? Mira, sí, es como todo, ¿no es cierto? Hay. Duendes, como uno dice, fantasía. No, ¿dónde está la fantasía? Fantasía no es, esto es una realidad que no te das ni una idea, Hugo, lo lindo que son. Y obviamente en esas realidades encontramos duendes y ñomos famosos. Se van a sorprender todos. Mira por dónde voy a empezar. Voy a empezar por Ken. Es un ñomo. Pero mirá vos hasta dónde llegó su celebridad, que es un ñomo que viaja por todo el mundo demostrando las diferencias en la gravedad. El dueño o el creador, digamos, de Ken, que lleva este ñomo por todo el mundo, lo que hace es demostrar directamente nuestra gravedad. Te pongo un ejemplo. Eh, viaja de Perú a Bombay, de México a Cisne, así por todo, todo el mundo. Y fíjate lo que se ha demostrado. Te pongo un ejemplo: en Bombay, en India, Ken pesó 307 gramos. Y en Antártida alcanzó a pesar 309 gramos con ocho, o sea, 309 con 82 gramos, el peso más alto que este ñomo demostró hasta ahora. O sea que fíjate lo famoso que se hizo: que han elegido realmente un ñomo para demostrar su gravedad. Y el proyecto fue financiado por un fabricante alemán de pesas y precisiones, o sea que fíjate qué lo famoso que es lo que nos está demostrando o este empresario que financió todo este proyecto elegir un duende, ¿no es cierto? Elegir un ñomo. Para esto. ¿Qué opinan? Pues que ya te vamos a, encar a encargar varios. Ya sabes que nosotros somos fan número uno de estas maravillosas figuritas, además de esas conexiones que queremos aprender contigo, porque tenemos que aprender a llegar a esos estados de conciencia. Y además, que nos hables de que personas famosas que han utilizado este tipo de canalización, ¿no? Esa conexión con las energías para obtener. Bueno, no solo cosas materiales. Entiendo que que la abundancia, eh, bueno, al estar mejor también ayuda mucho. Bueno, pues a la mente y demás. ¿Algún caso más famoso que que puedas compartir para que las personas puedan divertirse también un poquito? Sí, hay un montón. Hay un caso que es extremadamente curioso y divertido. Y muy famoso también, es Murphy, Murphy el duende. Mira, mira cómo es esto. Una mujer, una mujer jubilada, ya adulta, un mayor adulto, como se dice aquí, eh, tenía siempre a Murphy. Murphy fue su duende. Pero ¿qué pasa con Murphy? Se lo secuestran a Murphy, se lo llevan. Y Murphy viaja también por el mundo y ¿sabes lo que hacían? Le iban mandando a esta señora semana a semana postales con la foto del duende atrás o adelante de la torre Isfeld, eh, el duende en el panteón, ponele y cosas así. Era algo loquísimo porque semana a semana fue así tal fue que se hizo tan reconocido que ha salido en todos los diarios, los, los, los noticieros, o sea, hablaban de dónde estaba Murphy, quién había visto a Murphy, el, el, eh, o sea, el que secuestra. Hasta que un día ya no viaja más y le devuelven directamente a Murphy y obviamente ya iban teniendo todo el viaje que hizo. Esa es la anécdota que fue terriblemente famosa con Murphy. La mujer está, bueno, súper sorprendida, la familia y todo, pero la cuestión que no quieren levantar cargos, a pesar de, ojo, que estuvo detenido y todo este muchacho licenciado en Derecho, eh, porque no, no levantó cargos ella. Porque lo llevó a pasear y realmente luego se lo devolvió. Son casos que vos decís que es lo que sucede, ¿no es cierto? Pero sí son muy muy famoso Murphy. Eh, Liliana, a mí me ha dicho un pajarito que hubo un duende también muy famoso, un duende futbolístico. A ti te encargaron un duende para un partido entre esos dos equipos tan famosos que hay en, en Buenos Aires, que es el, el Boca y, y el River. ¿Qué nos puedes contar de esa historia? Sí, fue eh, algo eh, raro, lindo, bueno, acá como allá, como en todo el mundo. Calculo que es pasión de multitudes lo que es el fútbol. Y bueno, hace unos años atrás, acá en Argentina, está Boca y River, como tienen ustedes dos, dos equipos muy, muy importantes. Eh, bueno, gente de River, eh, a veces no se puede decir, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no es cierto? Eh, no puedo decir quién, pero gente influyente en River eh, me solicita preparar, a ver si había posibilidad, tanto que yo hablo de duendes, que un duende pueda ser ganar ese clásico, como se llama acá, que era Boca River. Para mí fue emocionante, expliqué cómo era el tema de los duendes, llegué a explicar todo, inclusive, bueno, la cuestión que se prepara. Un duende para River. La idea mía, obvio, era preparar un duende para cada jugador, imposible, no se podía. También quise poner duendes en los arcos, me sacaron volando, ¿te imaginás cómo duendes en los arcos? La locura mía era total. Eh, pero bueno, se preparó un solo duende, fue muy famoso, se llamó, es famoso actualmente, se llama Calula. Calula significa buena suerte. Y ese duende estuvo camuflado dentro de una caja, lo lleva gente de utilería en el momento que juegan el partido. Y fue tan, pero tan, eh, no sé, ¿cómo te puedo decir? Eh, eufórico ese partido, que hasta en un momento llegan a penales, pero contrarios a River. Y podés creer que la persona, el jugador de boca que patea el penal, lo erra. Fue algo increíble lo que pasó. Bueno, sintetizando Terry River termina ganando. Fue una fiesta increíble, impresionante, y para mí también una alegría total. Pero después esa alegría merma, porque al ser pasión de multitudes me quería ahorcar la gente de boca. <laughs> Fue terrible y tuve que salir a hablar, a explicar. O sea, cuando uno trabaja con duendes, nunca. Hace mal ni neutraliza a otras personas, al contrario, se manda tanta luz a cada jugador que salís a matar en esa cancha, salís y poniendo todo, y la luz enceguece la oscuridad. Entonces creas un escudo tan grande, que obvio que iban a salir a ganar, pero sin dañar al contecario. O sea, eso era lo que expliqué, no trabajamos con nada oscuro, con nada negro, trabajás con tanta luz, que la luz llega a la oscuridad, después bueno, pero viste hubo que salir a dar todas las explicaciones. Sí, es muy importante lo que estás explicando. Porque entendemos que eh, lo que hace la, la, la canalización, la energía, eh, el duende, es equilibrar. Está equilibrando. Tiene que ganar un equipo. A ver, puede quedar empate, evidentemente, pero muchas veces eso crea, bueno, pues más conflicto. Y lo que se entiende sí. es que cada uno ha obtenido una experiencia. Bueno, el que ha ganado, muy bien, victoria. Pero el que no ha ganado también aprende que a lo mejor diferentes técnicas que tiene que, que definir. O incluso, bueno, tomarse. La situación con esa tranquilidad, ¿no? Que siempre se le dice a los niños, que lo importante es participar y no ganar, aunque los adultos, bueno, no lo llevan tan bien. <laughs> este término. Pero eh, yo estoy visualizando lo que estás comentando y entiendo que cada duende representa un estado. Me refiero, hay un duende la, de la fortuna, hay un duende del amor, hay un duende, eh, no sé, de la salud. ¿Cada duende nos va a ayudar en algo? Mira, un duende personal, acá es donde diferimos. O sea, no tenés una estantería, decís, yo soy el duende de la salud, yo soy el duende del dinero. No, no, nada que ver. Un duende, cuando se acerca a nuestro lado, a nuestra aura, merce, es para todo: salud, dinero y amor. O energía, dinero y amor. Porque salud, viste, que curan los médicos. No, lo, lo que hace un duende es para todo. Porque nuestra vida va avanzando paso a paso. Y hoy podés tener un estado, digamos, mal, que estás bajoneada, con depre. Le pedimos al duende, a nuestro duende. Mañana un problemita de amor, lo mismo. Pasado de dinero. O sea que cuando Él se hermana con nosotros y cuando esa energía llega a nuestra aura, es todo. Salud, dinero y amor, como dicen las canciones. Todo es lo que va a traer en sí ese duende personal. Después sí hay muchas cosas que, que bueno ya es más eh, a nivel comercio que te pone, este duende del dinero, este duende es uh -huh. de la fortuna. Uh -huh. No, un duende personal merce es para todo. Por eso es personal y por eso se preparan en especial los duendes. Claro, es por eso mismo, por lo que te preguntaba, porque vemos en tiendas y sobre todo aquí en España, eh, bueno, pues hadas para la belleza, hadas para la salud, duendes. Y claro, hay diferentes técnicas eh, de magia blanca, por ejemplo, que trabajan con deidades y las deidades representan un Estado correcto entonces claro era mi duda porque eh, lo que me estás diciendo es que yo puedo tener un duende ese duende es mi amigo me va a ayudar es un canal de energía en estado positivo entonces atrae todo lo positivo para mí trabajo con él y has dicho un punto al final que es se prepara el duende claro porque lo preparas, porque... Eh, ¿lo preparas eh, tú como canalizadora como medium no como chamán claro no a modo artesanal Sí, a modo vivencial, viendo ah. qué duende va a querer ir a hacer tu amistad, a estar contigo, que no son todos los duendes. Es como nosotros, vos viste que hay gente que uno puede tener afinidad y hay otras personas que no. Entonces hay que ver y verificar bien qué duende tiene afinidad con nosotros, con cada persona, para poder querer ir a asistir absolutamente todos esos pedidos. En relación a lo que estamos hablando, hay eh, bueno, una persona que está escuchando y te está viendo y está formulando una pregunta. ¿El mismo duende puede estar con nosotros y con otras personas ayudándoles a la vez? Es difícil eso, o sea, si es tu felicidad, sí. Te voy a poner un ejemplo. A ver, eh, tenemos un duende o vos tenés un duende, perfecto. ¿Cuál es tu felicidad? Si en ese momento vos querés ayudar a X persona, obviamente se lo vas a pedir, que sea tu felicidad. No es que ese mismo duende va a poder ayudar a toda la gente, siempre y cuando vos quieras ayudar a esa persona, ¿entendés? Por eso ahí es individual, es personal y es vivencial. Eh, o sea, hay un duende, un duende vos lo vas a tener para toda tu vida, como el ángel de la guarda después está en lo que nosotros queremos ayudar y compartir le queremos mandar energía a un hijo porque rinde un examen o rinde un parcial le queremos enviar energía a nuestros maridos porque va a firmar un contrato o lo que quieras llegar a ser se comprendió más o menos Sí sí perfectamente porque eh, claro además la persona que lo pregunta que, que yo yo la conozco lo va a entender muy bien. Porque ella trabaja también, pues, con técnicas que eh, bueno, pide para su familia, pero realmente la está ayudando a ella y ella impregna a su familia con esa energía positiva. O sea, es, eh, es su trabajo, ¿no? Pero si nosotros eh, lo trabajamos en positivo y desde el amor, las personas que nos rodean se impregnan. Pero también es recomendable que cada uno tenga uno, ¿no? Más personal. Sí, sí, por supuesto, o por familia. Porque obviamente ah, por familia. la familia es la unión, ¿entendés? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Lo hacemos eh, para... Eh, tal persona, digamos, la mujer de la familia o el hombre de la familia. Siempre se hace más para la mujer porque, viste, tiene más eh, tiempo para pedir y muchas veces, viste, que la mujer es más amazónica, ¿no? Sí. Con todo. Sí. Entonces va a pedir por el marido, va a pedir por los hijos, va a pedir por los nietos. Entonces puede existir uno por familia. Y llega un momento que te va tan bien que después empezás a propagar, decir, yo quiero el de mi marido, yo quiero, y termina hasta el perro teniendo un duende. <laughs> Sí, eso. y además bueno porque no que también lo necesita otra pregunta Liliana se está animando sí. los, eh, los oyentes las personas que están viendo y dicen tengo un hijo que le encantan los duendes, tiene muchos él saca fotos y se hizo hacer un duende con la cámara fotográfica está preguntando que si ese duende tendría que tener un nombre y si le va a ayudar en su emprendimiento eh, claro, no comprendo bien cómo se hizo un duende con la cámara fotográfica. O sea, él diseñó un duende, digamos, algo así. Claro, yo, eh, en base a lo que estoy leyendo, entiendo. Eh, no sé si ahí... me es claro. Eh, entiendo que pueda ser, eh, si me está escuchando la persona, si nos puede describir mejor la pregunta, si es que es un duende en una foto, como estás entendiendo tú, Liliana. O si claro. es una figurita, porque dice que tiene, eh, que tiene muchos. Lo que sí que comenta al principio es que su hijo tiene muchos duendes. Entonces ahí entiendo que son figuritas. El hecho de que, eh, bueno, la importancia que le está dando es que si tiene que poner un nombre, pues a, al duendecito, que si su hijo tiene que colocarle, le tiene que bautizar al duende. No, no, mira, a veces por internet está rodando mucho que se, los duendes hay que activarlos o hay que bautizarlos. No, no, no. Yo a veces prefiero que no pongan nada a poner una imagen. Vos podés tener mucho, pero lo tenés de decoraciones, lo tenés porque están, pero no pidas por qué, porque no sabemos cómo está esa imagen, qué energía tiene, están en vidrieras, las tocan, las bajan. Todo eso se impregna de. De energía. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo un perfume acá bárbaro. Este perfume lo compras, lo bajas, lo agarra a tal persona o lo huele. Ya no tiene energía, ya está con muchas energías encontradas y ahí podemos hacer lío. Y tampoco bautizar si no tenés. Simplemente pedile, como hijo de la Pachamama, que te asista sin ponerle un nombre porque no está seguro siquiera que nombre es. Simplemente abocate al tema entrar como lo hablamos otras veces veces o como se habló en el Congreso, entrar en la misma sintonía de la naturaleza. Que ya para eso, bueno, van a venir los talleres de aprendizaje, vas a ir aprendiendo cómo conectarte, cómo saber qué duende es, cómo trabajar en los pedidos. Pero ya van a venir, a medida que pase sí. el tiempo, diferentes talleres donde vas a aprender todo esto que quieres. No es tan fácil el tema. Tengo un duende, fotografé un duende que me parece que es un duende y le pongo un nombre y ese duende me va a ayudar. Y después hacemos todo lo contrario. Y después, ¿cómo sacamos las papas del fuego? ¿Qué estás bajando en tu hogar? Así que ojo con eso. Ojo cuando te dicen activo una imagen. ¿De qué manera la activamos? ¿Cómo sabes si la estás activando bien? ¿Hay alguien que ponga la cara frente a vos y que te asista para que no hagas lío y no bajes otra cosa oscura? Ojo con eso. En Internet tenemos tantas cosas que a veces nos dicen, pero ¿quiénes son Merce? ¿Qué cara ponen? ¿Cómo ayudan? Por eso... Eh, desde que nosotros estamos, desde que yo estoy, siempre voy a responder porque realmente es luz. Y vuelvo a insistir, la luz enseguece en la oscuridad. Eh, Liliana, cuéntanos más duendes famosos. Venga, vamos a, vamos a conocer a esa, a esa parte VIP de los seres elementales. Dime algo, eh, la parte VIP, ¿querés que te cuente algunas cositas de más duendes famosos? Sí, efectivamente, más duendes famosos. Te cuento. Yuya, ¿ubicás a Yuya? Sí, si no sí. recuerdo mal. <laughs> bueno, era... Yuya, hace unos años, Yuya uso, hizo varias películas de duendes, creo que fueron tres. La primera película de Yuya se llamó Duendes. Esa primer película de Yuya, bueno, tuve el honor... De ser invitada, me vinieron a buscar aquí a Argentina, me llevaron allá a Brasil, en, en, en el Globo, donde se filmó. Y fui una de las personas, no una, fui la única persona en Argentina que asesoró la película Yuya junto al señor Jesús Callejo, que estuvo en tu congreso también representando a España. Fuimos los dos a asesorar la primera película duende y se, fue tan lindo, Yuya tuvo su duende y también lo pusimos como celebridad. ¿Por qué lo pusimos como celebridad? Porque Yuya también llega a verlos, a visualizarlos y ella lo tomó realmente con muchas ansias y lo ponemos por ser alguien obviamente Bib y Archi súper famosa, ¿no es cierto? Como la reina de los bajitos, como se le decía aquí, ¿sí? <laughs> la reina de los bajitos. <laughs> La reina de los bajitos. Te cuento, tenemos otro duende súper famoso, Sequiel. Sequiel es un duende que tiene un porte, una vestimenta con sus sacos largos y todo, y se hizo súper conocido en el libro El Quijote de la Mancha. Todas las personas que han leído El Quijote de la Mancha se deben acordar eh, de Sequiel, porque Sequiel fue ese duende. Que ha ayudado mucho y que ha peleado ahí con Quijote, que realmente, obvio, leyenda, realidad, ¿quién lo sabe en realidad? ¿Qué es lo que sucede, sí? Y te voy a contar algo pintoresco de tu zona, o cerca de tu zona. ¿Conocen Cádiz? Sí. Por, sí, supuesto, eh. por supuesto. La localidad de Cádiz, te cuento que es uno de los barrios, o hay un barrio muy famoso allí, que se llama, eh, en sí es el barrio, pero hay una calle que se denomina el callejón del duende. ¿Sabes por qué se denomina así? Antiguamente los piratas y contrabandistas negociaban en esa calle justo y en ese barrio, ¿sí? Por eso se le ponía el nombre de duende por un pirata que estaba en ese lugar, ¿sí? Inclusive todo esto pasó en la época de Napoleón. Pero lo más pintoresco que en esa misma calle de Cádiz, a pesar de estar decorada con macetas, plantas y flores, está la imagen de un duende. Y la historia o el mito, que cada vez que vos pasás por ahí, lo mirás y le tenés que guiñar un ojo. Y a su vez el duende te guiña el ojo a vos, porque es, un, o sea, es tradición para que a vos te dé suerte en tu vida, guiñarle el ojo al duende de Cádiz. Bueno, cuando vengas a España, Liliana, creo que nos tenemos que preparar muchísimas rutas, porque tienes mucho conocimiento, tanto en. en barrios, callejones, porque seguramente también eh, tengas conocimiento de alguna historia en la parte de la zona norte de España, que ya sabes, bueno, que, que abunda, ¿no? Lo que es, son los eh, rituales, la magia blanca, la naturaleza. Y bueno. Voy a ir adelantando, dando unas pequeñas pistas Liliana además de bueno, pues eh, realizar talleres, formaciones eh, con, con nosotros, con vosotros, va a realizar viajes con, con mente psíquica donde vamos a ir a diferentes lugares tanto misteriosos, mágicos, donde vamos a poder contactar con los seres elementales y, adem y además vamos a conocer la historia. Muy interesante, puesto que todas las personas que os dedicáis a escribir, al arte, la pintura, incluso actores, vais a poder eh, aprender a canalizar sensaciones, vais a eh, recoger, recopilar muchos datos que os va a ayudar luego a crear, bueno, pues eh, a realizar guiones para películas, eh, pintar maravillosas eh, artes, maravillosos cuadros, escribir cuentos, historias, porque estamos en un momento en que necesitamos trabajar la mente. Necesitamos dejar a un lado eh, lo que está sucediendo, caminar al lado, no olvidarlo, sino caminar al lado, pero no olvidar que la mente, nuestro templo, y desde nuestra mente podemos trabajar eh, la ley de atracción, la visualización creativa, las ganas de vivir, las ganas de realizar proyectos y aventuras. Y Liliana, bueno, pues eh, va a ser muy importante en este camino donde, bueno, pues nos va a enseñar tanto de la parte de Buenos Aires como cuando venga a España con personas de Argentina que seguramente ya conozca rutas que nosotros desde España desconocemos. Sí, eh... no te das una idea la cantidad de lugares. Bueno, Argentina y España, sí, lugares eh, formidables, montañas. Cuevas, eh, buscar oro, porque no, los duendes se relacionan en eso. Vamos a ir a aprender, vamos a ir a esos lugares, porque son lugares mágicos. Y como vos decís, empezar, entramos en una nueva era. Creo que todo lo que nos está pasando eh, con el COVID y demás, eh, en nuestro encierro, los nosotros adentro, los animales afuera, creo que llegó el momento de empezar a que todo el mundo. Trabaje eso. No hace falta que uno sea brujito o que sea, no sé, parapsicólogo mentalista. No, un artista, alguien que pinta, empezar a... A, a, a transmutar, o sea, no a transmutar, a canalizar en un lienzo todo lo que ve, lo que siente, un compositor, eh, bueno, muchos. Date cuenta, mira, la canción chiquitita de Abba. Uh -huh. Ellos eh, se encontraban en, en, en un lugar, en un monte, para poder canalizar con la naturaleza y tener sus canciones. Tengo también, no es duende famoso. Pero George Harrison de los Beatles lo deben ubicar en la mansión Fiat donde estaban, tenían imágenes de terracota y se encontraban con todos esos ñomos para componer, para tocar sus canciones, porque el arte también es, es, es un duende. Eh, por eso, cada uno cuando estaban los teatros te decían: Este teatro tiene duende, este pintor tiene un duende, un duende me asiste. Hasta Napoleón tuvo su su duende que jugaba al ajedrez con él y está comprobado. Sarmiento, yo no, no, sé, no sé hasta qué punto se conoce Sarmiento en España, pero creo que sí, soy una, un animal en eso. ¿eh? Con perdón de los animales, pero Sarmiento, que es el padre eh, acá de las aulas, como se dice, el maestro de los maestros, está comprobado y chequeado que de niño escribía con un duende y lo asistía a un duende. O sea que siempre la palabra duende... O elemental ha estado en el arte, en nosotros mismos, en todo, en el artista que, que deja de ser quien es para poder actuar. Entonces, qué mejor que todo eso. Vamos a aprender un montón de cosas, Merce. Yo estoy muy, muy entusiasmada y hago todo con tanto amor que, que para mí todo esto es brindar todo lo que estos duendes y hadas me han brindado a mí poderlo volcar en la gente, para poder tener un mundo mejor, porque no, una vida mejor, el paso que tengamos por la tierra, vamos a hacer lo que esté mejor y no te cierres a cosas mundanas o cosas oscuras, si vuelvo a repetir como siempre, la luz enseguida es en la oscuridad y te da el doble. Muy agradecidos, eh, además que, que la vida, ¿no? la energía nos nos haya puesto en el camino, bueno, fue por mediación de una persona también, que en su momento también se lo agradecí, porque es maravilloso encontrar a profesionales, a personas que habéis eh, investigado, estudiado, que explicáis estos temas de manera natural, sin darle un color que, que bueno, que pueda crear eh, confusiones mentales a las personas. Donde predomina la importancia de dar luz, que, que lo de dar oscuridad. Bueno, pues ya tenemos experiencias en el sistema que a veces, bueno, pues llegan de formas oscuras, pero tenemos que aprender también, ¿no? De esa parte oscura. Tenemos ese lado también eh, mental, que, que está la ira, el ego. Tenemos que aprender de todo. Pero sobre todo encantados porque el proyecto que tenemos, Liliana. Bueno, creo que estás de acuerdo. Es maravilloso. No solamente para las personas que van a ir a los viajes. Yo me lo voy a pasar como un duendecillo porque también voy a enseñar a, a realizar, a hacer que, eh, psicometría, aprender psicometría, que es tocar una piedra y obtener información de, es. de la historia, en la mediunidad. Creo que la fusión es, eh, ha creado que sean ingredientes especiales, dulces y mágicos para esa gran tarta que dentro de nada van a poder disfrutar todos los oyentes y las personas que nos están viendo. Qué lindo, qué lindo y, y bien dulce, obvio que sí, porque eh, tu canal acá es muy, muy importante, porque el solo hecho de tocar una piedra, de tocar un árbol... Un, un pasto, una pisada, de poner nuestra oreja en la tierra. Bueno, ahí vas a estar vos para enseñarnos, para explicarnos. Y es una fusión tan linda, tan linda que creo que la gente va a estar plena. Y es hora sí de aprender. Y bueno, y saber con quién, que más que nada eso, con quién van a aprender y con gente que pueda ser en luz, que eso siempre es lo que yo digo. Eh, bueno, ya para ir finalizando. Vamos a decirle a, a los oyentes o a los videntes, porque todavía no he encontrado la palabra idónea para, para denominarlos, que Liliana va a, es que es un concepto un poco raro, porque es radio, pero se puede ver. Entonces, es un poco raro. Liliana va a estar con nosotros, va a estar en mente, psíquica, radio, va a estar cada 15 días, ¿vale? Es decir... Eh, hoy es miércoles 10, el próximo miércoles tendremos a otras personas diferentes, pero el siguiente miércoles estará con nosotros de nuevo. Lógicamente estaréis avisados eh, porque en las redes sociales nosotros eh, ponemos la, la publicidad correspondiente y, y estaréis avisados tanto en Twitter como en Facebook, en el de Mente Psíquica Radio. Como en el de Liliana, porque ella también, eh, ella también pone la publicidad, la misma publicidad, de hecho. Entonces es para que pues para que lo tengáis en cuenta, que Liliana va a estar con nosotros cada 15 días. ¿vale? ¿Que surge algún programa especial? Perfecto, se avisará. No os preocupéis, porque se avisará. Y estaréis al tanto de, de, pues de todas esas eh, noticias. Eh, también para estar al tanto de todo eso, ¿qué podéis hacer? Pues visitar nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com barra mente psíquica. Ahí podéis entrar, podéis ver mmm, todas las últimas novedades, podéis ver todos nuestros programas de radio. En un ratito, el programa que, que estáis escuchando ahora, lo vas a poder ver, lo vas a poder ver en una eh, lista de reproducción creada exclusivamente para, para mente psíquica radio. Es decir, que si queréis eh, estar al tanto de todo lo que sucede, eh, visitar nuestra página de Facebook porque ahí estaréis, eh, tendréis toda la información. Bien, y también comentaros bueno, que además de tener eh, ese apartado fijo con, con Liliana, que va a ser cada 15 días, como bien ha comentado Hugo vais a poder disfrutar en breve, el 14 y 15 de agosto. Para mí es en breve porque como ya lo estamos organizando, yo vivo el presente, pero ya visualizo cómo van a ser las situaciones con esa técnica que muchos conocéis, que es la visualización creativa, que nos permite materializar proyectos de vida en general. Este Congreso eh, va a ser el segundo Congreso porque nosotros los vamos a realizar periódicamente. Va y, va a a reunir, vamos a reunir a grandes profesionales como eh, pintores, músicos, eh, escritores, investigadores, más o menos la línea que llevamos en el primer Congreso, pero vamos a mover más eh, la creatividad. Queremos dar voz aquellos maravillosos artistas de Argentina, aquellos maravillosos artistas de España. Nos vamos a coger de la mano, vamos a caminar, vamos a hacer grandes ponencias donde todos vais a poder disfrutar, donde vais a poder ver los contactos de estas eh, personas, de estos grandes profesionales, para que veáis eh, su música, para que podáis acceder a toda la información profesional. Y con estos datos, bueno, nos vamos a despedir. Ante todo, despedirnos de Liliana primero. Liliana, muchas gracias. Al contrario, al contrario, muchas gracias a ustedes, vamos a seguir, dentro de dos semanitas nos volvemos a ver y todas las preguntas que quieran y tengan, bueno, acá voy a estar para ir explicando. Un millón de gracias, Merce, un millón de gracias, Hugo, y ahí estoy, a sus órdenes, desde aquí, acá me dicen la duendóloga argentina, <laughs> para España, ¿sí? Un besito grande. Un besazo, Liliana. Muchas gracias, Liliana. A ustedes. Chao, chao. Chao. Bueno, eh, voy a comentar de nuevo lo del congreso porque por el chat me están preguntando que dónde se va a celebrar. El congreso va a ser online hasta que la situación permita que sea presencial. Podéis encontrar toda la información en esta página de Facebook donde el 14 y 15 de agosto vais a poder disfrutar por esta misma vía. Es decir, vais a conectaros a Facebook y vais a poder disfrutar de las ponencias. Os iremos informando porque todavía no tenemos colocado el horario donde vais a ver más adelante, pues un flyer donde vais a ver cada ponente, la ponencia, el nombre de la ponencia, el título de la ponencia y el horario donde vais a poder acceder, bueno, pues a empaparos de, de tanto conocimiento. Yo siempre digo que yo vería todas porque todas nos va a beneficiar aunque también sabemos que hay una diferencia de, de horario. No obstante, luego eh, el otro lado, de Producciones, la, la empresa que edita los vídeos y lleva la radio y todo lo que es el marketing, tanto de mente psíquica como de otros eh, apartados que tenemos, va a realizar, bueno, pues como veis va a realizar eh, va a editar los vídeos para que podáis verlos las veces que queráis daros cuenta que las conferencias nos aportan mucho conocimiento son personas que llevan tiempo eh, trabajando la mente es muy importante escuchar a un músico es muy importante escuchar el conocimiento de Liliana esa esa técnica de conexión, una persona que conecta con otras dimensiones, con, conecta con las energías, que además nos está hablando de las energías positivas, está haciendo que, que cambiemos ¿no? esa visión de, de, de la vida y lo llevemos al mundo del color. Vamos a tener también actores, por supuesto, ¿no? esa interpretación, esas ganas de, de, de vivir a través de la expresión corporal. Por lo tanto, no doy más eh, pistas porque yo creo que ya he dado suficientes. Os iremos comentando sobre los viajes, nuevos proyectos y bueno, voy a poner el último toque, Hugo. En breve vais a poder disfrutar, y lo dejo ahí porque si no mis chicos, los chicos de la serie, <laughs> se enfadan conmigo, vais a poder disfrutar por esta misma vía de una serie protagonizada por profesionales españoles, actores españoles que van a interpretar el mundo del misterio, situaciones reales, investigaciones reales que hemos hecho, van a interpretar eh, los estados de conciencia, van a interpretar qué ha supuesto para los medium trabajar con los espíritus. Vais a disfrutar de muchas novedades. En breve, ¿no? En estos días, Hugo, ya, ya vas a poder ir informando y bueno, vamos a hacer que, que todo esto, que nuestra mente esté empapándose de, de cosas bonitas, que es, que es lo importante. Gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenas noches, si nos oís desde y nos veis desde España. Gracias. Buenas noches.